Sí, es tema de sumo interés, pero también de suma preocupación. Y es que, de acuerdo con las estadísticas brindadas por la Policía Nacional Civil, se han incrementado considerablemente las capturas de agresores sexuales en lo que va del presente año. Según la información brindada, se contabilizan más de 100 personas aprendidas señaladas de agresión sexual, principalmente en contra de menores de edad y mujeres. La mayoría de casos se han reportado en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Alta Verapaz, Petén, Sololá, Quiché, Santa Rosa, Escuintla e Izabal. Autoridades aseguran que la mayoría de agresores sexuales son familiares de las víctimas entre hermanos, tíos, primos, abuelos y padres de familia. En reiteradas ocasiones las autoridades han dicho que en muchos casos el violador o agresor sexual pertenece al mismo núcleo familiar, por lo que aconsejan a los padres de familia tener comunicación con sus hijos para evitar dichas agresiones. Y es que esto es una realidad bastante tangible, Corina, televidentes aquí en Guatemala. En muchas regiones del país, aunque usted todavía no lo crea, y estamos en pleno siglo XXI, Corina, es una costumbre, por supuesto que es, primero es un delito, es una perversión, es, es, es una monstruosidad, se tiene la creencia de que la primera relación sexual con la menor tiene que ser con uno de sus familiares. Y esto ya se ha vuelto más que una costumbre, es, es, es una cuestión delictiva que hay que venir y que hay que frenar. ¿Por qué? Porque se frena el plan de vida de las niñas, pues, se usted. frena toda la posibilidad de que ellas puedan desarrollar una vida eh, pues como, lo, como ellas lo quisieran, probablemente estudiando, trabajando, formándose para ser profesionales. De que tienen que eh, ver un embarazo y tener un hijo para, para ver qué hacen para mantenerlo. Ese, eh, digamos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y ese es el que estamos hablando el día de hoy, estos agresores y depredadores sexuales de menores están allí en el núcleo familiar, están allí en los colegios, en las escuelas, están allí en los autobuses, están allí en las academias, en todos lados donde hay contacto con ellos. Julio, algo eh, muy preocupante es lo que mencionábamos al inicio de este programa y es lo que tú eh, resaltas en este momento. Y es que en los propios núcleos familiares se dan estas agresiones que no siempre tiene que llegar al desenlace de un embarazo. Hay situaciones que se dan de manera constante y continuada que afectan a las niñas desde sus hogares y que muchas veces el factor predominante es el temor. Correcto. El temor de poder hablar con mamá, de poder hablar con papá, de enfrentar a este familiar y decir, estoy siendo víctima de una agresión que no siempre llega a lo sexual, pero que sí... Afecta la vida de las pequeñas, como tú bien lo decías, en su desarrollo personal, profesional, esa autoestima que empieza a dañarse desde tan pequeñas, que es algo a lo que debemos poner especial atención como ciudadanos y como autoridades. Y, y fíjate, Corina, que esto es, es terrible, ¿no? Porque pasa en el mundo. Y no creamos que solo pasa en la Guatemala profunda, donde hay pobreza, donde no hay tecnología, donde. ¿Dónde donde hay tantas condiciones precarias? No, pasa en las en todas las urbes, en las grandes ciudades. A través de este tipo de aparatos se Correct. da también grandes tipos de abusos, de depredadores de orden sexual que están ahí al acoso de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Por ejemplo, está el sexting, está eh, la, la sextortion y, y varias situaciones en las cuales los menores van cayendo, precisamente de la manera en que tú dices. Primero, eh, estos mayores de edad lo que hacen es cambiar la identidad, se hacen pasar también por menores de edad y luego empiezan las amenazas, No cuando ya a través por ejemplo del sexting, que es cuando intercambian videos o fotos de orden erótico de, de su propio cuerpo, entonces vienen las extorsiones. Si no me sigues mandando esto, yo voy a matar a tu mamá, voy a matar voy a tu papá. Voy a hacer papá, público el video que me mandaste público. en algún momento o la fotografía que en algún momento compartiste. Así es, entonces... Esto hay que hablarlo, pero, pero hay que hablarlo en los núcleos familiares, hay que hablarlo en las escuelas y en los colegios, hay que hablarlo en todo momento y en todo lugar, y hoy nosotros aquí lo analizamos. Así es, Julio. Y algo muy importante también es el acceso a la tecnología con la cual todos tenemos que vivir, principalmente luego de este tiempo de pandemia, en que los pequeños tuvieron que estudiar a través de plataformas tecnológicas, Así presentar es. tareas, empezar a socializar a través de estas plataformas tecnológicas. Pero no hay como la orientación de un padre, de un adulto, para enseñarle esos límites y esos controles que deben tener para que no sean engañados por personas adultas que, como tú bien decías, se hacen pasar por jovencitos, por jovencitas. Pidiendo información, pidiendo fotografías. Y otro tema muy importante, Julio, es la influencia que los medios de comunicación podemos tener en las familias guatemaltecas Correcto. y también la influencia extranjera en nuestros pequeños de empezar a ver algo como normal, que no debiera verse aceptable, el compartir fotografías de partes íntimas, de las sí. jovencitas, de los jovencitos, porque ya no solo pasa con las niñas, pasa también con los niños. Y compartir este tipo de actividades empieza a verse algo como aceptable dentro. De de las redes sociales que luego cae en un delito. Exactamente. Ahora, antes de ir con unos datos ¿no? interesantes y preparados para este tema, déjame decirte a ti, joven, si nos están viendo, déjeme decirle a usted, mamá y papá, que, que tiene jóvenes, que tiene niños, hay una cuestión, ¿no? Eh, el hecho de que hay controles, hay controles parentales, hay controles que tenemos que tener, pero por sobre todo como decía Corina hace unos instantes, en estos aparatos hay una situación que es bien importante, pareciera que la información la borra cualquiera, nosotros los jóvenes de lo que hayan enviado una foto, un video o algo, se borra temporalmente, pero sabe usted que hay formas, hay códigos, hay claves y hay programas especializados para poder a volver a traer esa información que supuestamente se borró. Además hay otra situación. Um, por temas de seguridad, las bases de datos que nosotros manejamos como Estado guatemalteco se mantienen activas por tres o cinco años en servidores que están fuera de Guatemala, en donde se puede corroborar, y eso va para que también lo sepamos cómo defender a nuestros menores. Están en, en, en otro país y ante una denuncia pública, se puede ver a través del teléfono, el número de teléfono, qué conversaron, qué fue pues lo supuesto. que intercambiaron, todo. Eso está grabado ahí, esto sobre todo para perseguir a los agresores sexuales. Por supuesto, y también el resguardo de las pequeñas víctimas que pueden ser esos pequeños que están en casa y que de pronto el acceder a una tablet, a un celular <laughs> sí. o a, la, a las mismas televisoras ahora, Julio, que tienen acceso a plataformas tecnológicas que les permiten acceso a cualquier tipo de información y comunicaciones, Literal. estos pequeños eh, pueden ser por ignorancia. Por confianza, ser víctimas de agresores sexuales. Eso es muy correcto. Y en este contexto de ideas, yo creo que es importante, Corina, que podamos ver y compartir en este instante la, las primeras informaciones de investigación que tenemos sobre este tema. Lo que le llamamos los datos, ¿no? Porque, en contrario, Corina, a lo que se puede prever en Guatemala, cada día más existen más capturas de agresores sexuales. Solo le doy una cifra. Más de 100 personas durante este año, como lo dijo en la primera nota Corina Ardón, han sido capturados precisamente por ser agresores sexuales. Es importante hacer notar la importancia que siempre, siempre, siempre tiene el hecho que las víctimas, aún pequeñitas, aún menores de edad, Puedan, con el apoyo de sus padres, presentar la denuncia ante el Ministerio Público para evitar la impunidad. Esta es la única forma en que las autoridades de seguridad y de justicia podrán perseguir a estos depredadores sexuales. Escucha usted esta cifra y, Corina, esto es alarmante, ¿no? Una cifra alarmante es el hecho que el 63% de los agresores sexuales que han sido ya sentenciados aquí en Guatemala trabajan en el área educativa, según las cifras del RENAS. Imagínate tú, Julio, qué preocupante y qué alarmante que los padres de familia confían a sus pequeños, porque esa es la palabra, confiar al tesoro del hogar, los hijos, los pequeños, a una institución educativa en donde se dejan para confiarles la formación, la educación, el crecimiento como seres humanos en acompañamiento con lo que tú puedes hacer en casa. Y que venga alguien y de una manera delictiva cometa cualquier tipo de agresión, julio, que muchas veces los niños por temor, y ahí es otro, otro segmento, temor a sus compañeros, temor a los maestros, sí. temor al mismo agresor, se queden callados y algo bien importante, lo que tú decías, la denuncia, la denuncia, la denuncia y es vital. es vital, corina, y por eso es que hice un alto en, en, en los datos porque quería, precisamente, y tú lo has explicado de manera muy oportuna, solo voy a hacer un poquito más amplia esa explicación que tú ya diste. el renas, porque muchos dirán que es el renas, eso lo claro. mencionamos el ministerio público desde hace ya unos cuatro o cinco años atrás tiene una base de datos el registro nacional de agresores sexuales qué pasa todas aquellas personas que van a estar en contacto con niños en instituciones educativas o donde sea tienen que tramitar su certificación del RENAS ahí está en pantalla verdad ahora esto per se no da una garantía porque en el RENAS obviamente están únicamente también allí. Aparecen las personas que fueron condenadas o sentenciadas por el delito de agresión sexual, pero el agresor sexual no necesariamente pudo haber sido detectado, puede estar todavía en ese entorno. Es obligatorio, como te decía, que toda institución pública o privada que va a trabajar con menores exija este certificado del RENAS a sus colaboradores. Recordemos que un agresor sexual normalmente va a ser una persona agradable, una persona que pasa desapercibida, una persona educada, que no demuestra visiblemente lo que es la parafilia, que es la parafilia una enfermedad mental, porque no es normal, a menos que tenga esta parafilia, que a un adulto le guste ver o tener relaciones sexuales con menores. La pena por el delito de agresión sexual es que Por cierto, agresión sexual que no constituye a violación, ese sí es otro, otro delito, de cinco a ocho años. Yo quiero hacer aquí un alto en el camino y decirles dos cosas, solo explicar algo. No es lo mismo agresión sexual que violación sexual, no es la misma pena, la, la violación sexual y la violación agravada tienen una pena mucho más grande, de los 12 a los 20 años, pero la agresión sexual... Es el coqueteo, la agresión sexual es lo que tú explicabas, el pedir e intercambiar fotos, videos y otras cosas, o el, el, el obligar a una chica, a un pequeño chico que se desnude. Recordemos que aquí es donde encontramos los... Pedófilos y los pederastas que ya pasan al tema y al plano de la violación. Esto era importante decirlo. Incluso, Julio, eh, el tema de que puedan dirigirse a una persona de forma incorrecta, con palabras obscenas, esto ya puede convertirse en una agresión sexual sí. que las personas no tenemos por qué tolerar. Y digo las personas porque puede darse una agresión sexual no solo en contra de mujeres, sino también en contra de hombres, en contra de niños, en contra de caballeros. Creo que aquí es vital eh, resaltar el tema del respeto. Ninguna persona tiene que tolerar una agresión física o verbal o psicológica que afecte su tranquilidad en el ámbito sexual y en general en cualquier ámbito. Julio, pero hoy hablamos de sí, agresores sí, sexuales, alguien, pero eh, es importante <laughs> mencionar que pueden, pueden darse este tipo de agresiones que se dan. Incluso hemos visto casos en la misma vía pública, en transportes ¿Qué? colectivos, en donde personas eh, agreden sexualmente ah. a, a personas que se conducen con ellas. No, tienes toda, toda, toda la razón, Corina, y es que aquí hay algo bien importante. Nosotros tenemos, número uno, ¿cómo podemos erradicar un problema? Reconociendo que existe. Claro, porque que hayan más de 100 agresores sexuales capturados o presuntos, bueno, eso ya es grave, es alarmante, y tiene que haber muchísimos más. Dos, conocer eh, eh, o dar a conocer, mejor dicho, ese problema. Al público objetivo, en este caso son nuestros hijos, el público objetivo son los menores, en las escuelas, en los colegios, en los institutos. Y perdón, perdón si voy a herir ahorita alguna susceptibilidad que ya no deberíamos herir ninguna a este punto del siglo XXI. En las iglesias también se tiene que hablar de esto como esa parte social. Y bueno, por supuesto, los padres, ¿no? En por casa. Supuesto. Por supuesto. Y al final de cuentas, la otra parte de la fórmula que es muy importante al, al saber que hay un problema. Al conocerlo y darlo a conocer, es la denuncia pertinente. Que el chico no se sienta sola, que la niña no se sienta sola, se sienta protegida, se sienta acuerpada y sienta que va a haber alguien que la proteja. Y que, por supuesto, Corina, el sistema de justicia y seguridad de este país ponga todo su esfuerzo. Aquí lo ha estado liderando el Ministerio Público de muy buena manera. Hay todo un subsistema en Zona 2 que está funcionando para proteger a los menores víctimas de agresión sexual. Pero falta mucho por hacer. Así es, Julio, mucho por hacer. Y lo que tú decías, hablar del tema. Hablar de tema de manera positiva, de manera sana, las recomendaciones necesarias en casa, porque lo más importante es que usted sepa que no tiene que permitirle a nadie ningún tipo de abuso ni ningún tipo de agresión, con lo cual usted no esté de acuerdo en inculcarle a los pequeños en casa el respeto, la educación y también el quererse a sí mismo, sino permitir y poner límites en cuanto a estos temas. Es un tema que da mucho para conversar, Julio, y seguramente en otro programa podemos hablar de, de este tema con, con mayor datos.